Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En primera instancia, agradecer la convocatoria del día de hoy. Continuamos como Dirección de Gestión Ambiental y Territorio en esta ronda de charlas educativas comunitarias. El día de hoy tenemos el honor de presentar a nuestra compañera de labores, Constanza Vázquez. Ella es arquitecta y va a ser quien hoy va a dar su presentación en Jardines Verticales. Constanza. Hola, chiquillos y chiquillas, buenas tardes. Qué gusto que se hayan podido conectar. Como dirección estamos súper contentos de poder impartir este tipo de talleres y poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y las orientaciones que a nosotros nos nutren día a día para poder querer trabajar por nuestra comuna y también por por el mejoramiento de nuestro medio ambiente. Y dentro de las temáticas que hemos pensado poder desarrollar junto a ustedes, tomamos en cuenta la posibilidad de poder desarrollar diferentes tipos de actividades que se puedan desarrollar en sus casas. ¿Por qué? Porque sabemos que ha sido súper difícil poder estar contenidos dentro de nuestros hogares, especialmente en aquellos lugares que son más pequeños y en donde los niños especialmente necesitan esparcimiento y necesitan un lugar en el que puedan poder, en el que puedan desarrollarse, que puedan poder jugar de alguna forma y sabemos que las tipos de actividades se limitan, el tiempo se ha extendido mucho y ha sido súper difícil para todos. Entonces se nos ha ocurrido poder impartir este tipo de inducción a talleres o jardines verticales, de jardines o huertos verticales, perdón. ¿Por qué la diferencia? Porque puede ser tanto como una producción como un trabajo más de hermoseamiento de nuestros hogares, en donde también pueden participar los niños de nuestras casas. Así que voy a compartir pantalla para que podamos disfrutar de este taller. Ojalá que les guste, se hizo con mucho cariño y vamos a partir ya. Bueno, nosotros pertenecemos a la Dirección de Gestión Ambiental y Territorio y el taller que nos convoca hoy es el de jardín o huerto vertical. ¿Qué entendemos como jardín o huerto vertical? Principalmente el nombre apunta a una dimensión longitudinal, puede ser vertical como puede ser horizontal, pero en el fondo a lo que apunta es a una extensión en un espacio pequeño, en donde queremos principalmente optimizar recursos y como dirección apuntamos principalmente también a la reutilización de cierto tipo de residuos para poder darles un nuevo uso y para poder disminuir la cantidad de residuos que vamos generando en nuestras casas. Posibilidades para crear un jardín o un huerto vertical. Primero que todo, necesitamos definir qué quisiéramos hacer. ¿Queremos hacer un huerto medicinal? ¿Queremos tener más flores en nuestra casa? ¿Queremos tener más verde? A lo mejor tenemos un espacio en el que no tenemos tantas áreas verdes o árboles o un color que simplemente a todos nosotros nos relaja y nos ayuda a sentirnos en mayor confort. O también podemos querer producir nuestras propias plantas, nuestras propias verduras en nuestro hogar. Para eso hay distintas opciones. Por ejemplo, si queremos hacer un huerto medicinal, podríamos tener en nuestro huerto unas mentas, podemos tener melisa, podemos tener cedrón, etc. Flores, hibisco, por ejemplo, las docas que requieren poco riego y que aún así florecen, margaritas que dan más colores. En las plantas, las enredaderas, que podemos ubicarlas de distintas maneras, y eso puede ir creciendo en algún muro que podamos tener algún entramado de madera, o incluso en nuestros balcones de departamento. También podemos tener distintos tipos de suculentas y de cactus.
Y respecto de la alimentación, también existen formas en que podamos cultivar lechuga, cibulet, tomate cherry, y finalmente el producto lo podemos comer en nuestras mesas. Ahora, ¿qué necesitamos para poder construir este jardín o huerta vertical? Primero que todo, tenemos que analizar cómo es nuestra casa y dónde queremos instalar nuestro huerto o nuestro jardín, dependiendo de lo que vamos a elegir hacer. ¿Y dónde va a estar mejor ubicado? Es decir, ¿dónde va a recibir mayor cantidad de asoleamiento? ¿Dónde no se nos va a complicar tanto el riego? ¿O dónde no a lo mejor va a gotear la planta? ¿O dónde podríamos incluso retomar el agua que filtra nuestras macetas y poder usarlas en otras plantas, por ejemplo? Nosotras como Dirección de Gestión Ambiental tratamos por lo general de desarrollar en lo más posible proyectos con el principio de las 3R, que significan reutilizar, reducir y reciclar. Con esta opción que estamos presentando nosotros de taller, principalmente estamos apuntando a la reutilización de botellas, de PVC o de envases de detergente incluso. Y con ello vamos a reducir la generación de residuos no degradables en nuestros domicilios o que a veces se nos es más difícil poder llevar a algún punto de reciclaje. Y con ello vamos a extender la vida de un material que cuesta mucho que se degrade cuando ya está en los botaderos o cuando ya está en algún sitio que no está permitido ser vertido, y poder derivar menor cantidad de materia a los puntos de reciclaje. Y a través de la utilización de y reutilización de esta materia, vamos a producir algo natural y de uso casero. Bueno, una vez que vamos a definir lo que se va a plantar, que para todos puede ser distinto, puede ser que algunos quieran poder producir algún tipo de verdura, por ejemplo, o de plantas, o de enredaderas, como se muestran en las imágenes, las posibilidades son infinitas e incluso pueden ser mixtas. Podemos plantar semillas de lechuga junto a semillas de cibulet, o podemos plantar semillas de cibulet con algunas flores, por ejemplo, que no tengan una raíz muy invasiva para que no se entrelacen en el fondo y no tengan problemas para poder crecer. Ya las opciones que se ven en las imágenes son de distintos tipos de huerto o de jardín. Por ejemplo, en la imagen superior derecha son enredaderas que cuelgan desde los balcones de unas viviendas y que permiten que en el primer piso exista un tipo de sombra que en ese momento, antes de que existieran, no existía y no permitía el uso confortable del espacio. En la imagen inferior izquierda se utiliza el PVC, que es el material que principalmente se ocupa para los canales de aguas lluvia. Se perfora por la mitad y dentro de él se va vertiendo la tierra y las semillas para poder producir lechuga en este caso, como puede ser otro tipo de verduras también. Y en la imagen derecha inferior son envases de detergentes que pueden ser utilizados como macetas y que pueden tener también participación de nuestros niños y en la decoración. Más adelante voy a mostrarle algunos ejemplos. Estos tipos de huertos que estoy mostrando, de jardín, son un poco más grandes, pero no difíciles de lograr. Y va dependiendo netamente de la conformación del espacio que ustedes quisieran poder darle a la producción de su jardín. Y como pueden ver, la mayoría está hecho en base a las mismas botellas plásticas que vamos generando normalmente y habitualmente en nuestra semana. Los materiales para crear nuestro jardín o huerto vertical son súper simples. Tenemos que tener botellas plásticas, ojalá de dimensiones similares, un clavo, papel lija, tijeras, cáñamo, pitilla, lana, incluso puede ser soga si quieren tener algún material un poco más resistente, una o varias botellas lavadas y tierra de hoja. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestro primer huerto o jardín?
hice un plan paso a paso, igual que el plan paso a paso del COVID. El paso uno va a ser que con un plumón vamos a marcar, como se demuestra en la fotografía, en rojo, una zona que va a ser sustraída posteriormente y va a ser el agujero en donde vamos a poder insertar la tierra y las semillas de nuestro jardín. Para que no sea tan difícil, y si ustedes quieren hacer partícipe, y ojalá fuese así, de sus niños, con un clavo vamos a ponerlo en una parte de la delimitación de del plástico y lo vamos a girar, igual que si fuese un tornillo, hasta que entre. Lo vamos a sacar y con eso va a ser mucho más fácil poder seguir en el paso 3 para insertar la punta de la tijera y poder empezar a cortar la zona demarcada que vamos a tener con nuestro plumón previamente efectuado. El paso 4 es hacerle 3 agujeros o 4 en la parte totalmente opuesta donde está el agujero. Esto va a ser para que pueda respirar nuestra maceta artesanal y para que pueda filtrar el exceso de agua de nuestro riego. Si se nos pasa un poquito la mano, tenemos la opción de que se filtre un poquito y con una lija vamos a redondear los bordes que cortamos con tijera para evitar que se pueda producir algún accidente de corte en nuestras manitos. Entonces eso netamente por seguridad. Si ustedes quieren, pueden también ponerle una tela adhesiva en el borde, se llama masking tape o papel engomado, o incluso puede ser scotch, como si en el fondo, no sé, pues por ejemplo, sus hijos quieren trabajarlo, para mayor seguridad, mejor que reviertan un poquito ese borde o lo lijen bien, y va a quedar perfectamente liso y no va a estar sujeto a accidentes. Ahora, si vamos a elaborar un huerto con más número de botellas, vamos a necesitar que se haga un agujero en la parte superior e inferior en cada extremo de la botella, igual como se muestra en la imagen, para poder traspasar la soga o el cáñamo que vamos a utilizar y poder amarrar la siguiente botella. ¿Ya? Si se decide hacer una columna de botellas sucesivas hacia arriba, ojalá dejar entre 40 y 50 centímetros entre ellas para dar espacio para que la planta que se vaya a poner en esta botella, que es un macetero, tenga espacio para su desarrollo. Y vamos a echar tierra hasta la mitad de la capacidad de la botella en forma horizontal. Como ya hemos elegido lo que se va a plantar, tenemos que saber si vamos a tener brotes o si vamos a tener semillas. Si son semillas, las vamos a esparcir a lo largo del recipiente y encima lo vamos a tapar con tierra y lo vamos a humedecer. Esto es súper importante. No hay que anegar la planta, no hay que anegar el envase porque se va a podrir la semilla. Hay que humedecerla. Y al siguiente riego hay que tocar la tierra y ver si está ya un poquito seca para poder humedecer, pero no hay que dejar nadando en agua la semilla. Y si tienes una planta o flor que quieres trasplantar y en el fondo lo que queremos es poder formar un muro más colorido, más verde, también se puede hacer trasplantando, sacando la planta de donde la tenemos, la ubicamos al medio y llenamos hasta donde empieza el tallo del recipiente original a donde lo estamos pasando, compactamos con las manos, con movimientos suaves y humedecemos nuevamente. Si vamos a hacer una columna, amarramos en alguna parte con algún cáncamo, por ejemplo, puede ser, o en los departamentos que existen estas columnas con un palillaje, amarren con la soga o con el cáñamo en ese sector la maceta que ya está lista, y en el nudo siguiente, en el fondo, alargamos la cuerda
y ponemos a continuación de 40 a 50 centímetros el otro envase. Y hacemos, repetimos el mismo procedimiento hasta que lleguemos a la cantidad de botellas que necesitemos o que nosotros queramos poder desarrollar en esta etapa del proyecto. Es importante que esto siempre se puede ir haciendo por partes, no es necesario que hagamos una huerta de 10 botellas de una sola vez, podemos ir completándolo de a poquito y podemos ir desarrollando esa tarea con los distintos integrantes del hogar. Un bonus para niños, y era lo que les conversaba anteriormente, y cómo motivarlos para que sea un poco más entretenido, es poder tomar estos envases y poder decorarlos con los motivos que a ellos más les gusten. Aquí yo puse algunos ejemplos, pueden haber muchos más, pero si ven, lo artesanal no necesariamente es feo o no necesariamente queda mal, y es una muy bonita forma de poder reutilizar elementos que finalmente al planeta le están costando muy caro y que nosotros diariamente estamos desechando. Por último, recordarles que los envases de plástico tardan en degradarse 150 años aproximadamente, que el 30% de los residuos que estamos produciendo, que no son degradables, están en botaderos clandestinos, en cuerpos de agua como nuestros ríos, los canales en nuestra comuna en general, cuando tenemos problemas de inundaciones, es porque nuestros canales están tapados, porque nuestros resumideros de agua lluvia están tapados, y bueno, nuestras calles también, pues, a pesar de los esfuerzos de tener basureros lo más próximo posible, y que los esfuerzos siguen estando siempre, sigue habiendo malas prácticas de botar la basura en la calle, que el 15% de nuestros residuos es plástico, y que si reciclamos al menos una botella de plástico, estamos ahorrando energía para mantener encendida una ampolleta de 100 watts, las más potentes, durante 4 horas. Y esta imagen se las quise poner para concientizar un poco más a quienes puedan ver este video ahora o a futuro, y es que, si no lo sabían, existe ya en nuestro planeta la isla de la basura, que está constituida netamente por plásticos que han sido arrojados en el Océano Pacífico, y su dimensión es equivalente a Francia, España y Alemania juntos, en superficie. Por lo tanto, la responsabilidad de reciclar no es solo mía, ni solo de mente de la dirección, es de todos, porque el planeta es nuestra casa. Y tenemos que cuidarlo y tenemos que tratar de disminuir esta generación de residuos que finalmente, por nuestras malas prácticas, quizás no particulares, pero sí globales, están terminando con nuestro medio ambiente. Bueno, Recicla y da vida, de eso se trata este taller, de poder generar un insumo que sea bonito, que sea productivo, que sea natural, que sea sano también, y que con eso también podamos contribuir a la descontaminación de nuestro planeta. Y no quise dejar de mencionar, para quienes no sepan y para quienes sepan, también es bueno saber siempre y tener a mano estos contactos, y es que nosotros como dirección siempre contamos con campañas de reutilización de aceites, de hecho disponemos de ello en el municipio y en otros sectores también. Existen distintos puntos de acopio en Curicó para el reciclaje de vidrio, de plástico, de cartón, de papel, y además de eso tenemos unos recicladores de base habituales. ¿Qué son los recicladores de base? A lo mejor no todos saben, no necesariamente todos tenemos que saber, pero son personas que se dedican y van a domicilio a buscar tus residuos, y idealmente, si les queda muy lejos un punto de reciclaje, júntenlos, y ahí están los números que pueden llamar, y ellos los van a ir a retirar a sus casas, incluso hasta el otro doméstico.
También potenciar un poco que existe una campaña en ayuda a los niños con cáncer que es para el reciclaje de tapitas plásticas de todas las botellas. Entonces, cuando reciclen plástico, aparte de lavarlo y sacarle su etiqueta para botarlos, la tapita las podrían juntar y contribuir a esta noble campaña que generalmente la lleva las damas de café, si no me equivoco. Después me corrige mi compañera Dayana. Y también que por lo general se hacen, bueno, este año ha sido un poco distinto, pero se han generado muchas campañas de reciclaje electrónico y, pucha, todos tenemos en nuestras casas alguna máquina, algún celular, algún cable que ya esté en desuso y que solo nos genera cachureo y que también genera contaminación. Por favor, no los boten a la basura que se lleva el camión de la basura, porque eso termina en un botadero y no se va a degradar más. Hay otras formas en que se puede reciclar y es un esfuerzo súper pequeño el poder traerlos incluso acá al municipio y nosotros podemos derivarlos a donde debiese ser. Y en las siguientes láminas las voy a dejar puestas para cuando alguien quiera buscar. Están las direcciones de los distintos puntos verdes establecidos ya en nuestra comuna, con su dirección y con el tipo de residuos que pueden ser reciclados. Son bastantes, como pueden ver, tenemos 45 y por otro lado también tenemos 24 al menos puntos de reciclaje de vidrio, que son estas campanas verdes que siempre hemos visto, para que se familiaricen con ellas, y es donde se recolecta y se recicla los envases de vidrio, y también tenemos puntos de reciclaje electrónico y pilas. En nuestros centros de salud familiar también existen estos puntos de acopio, que es donde se conglomera la mayor cantidad de personas. Eso pues, chiquillos. Ahora, si tienen preguntas, estamos todos aquí a disposición. ¿Alguna consulta que quieran realizar? Bueno, a mí me gustaría saber de las personas que están conectadas si alguien tiene un huerto o un jardín vertical en su hogar. Nada. Nada tampoco. ¿Ni siquiera comenzando esta acción? No, yo tengo un proyecto personal con mi patio. Y por eso me interesó, para poder ver el tema ahí en los muros. ¿Con quién tengo el gusto? Con Sandra de Rancagua. Sandra de Rancagua. ¿Está recién comenzando el proyecto? Sí, es para poder, digamos, hay una parte del patio que ya la tenemos lista, más bien ornamental, pero queremos ya trabajar en huerto. Y aprovechando que tengo los muros de deslinde con los vecinos, me interesó ver el tema ahí de huerto vertical. Así que por lo menos estoy aprendiendo los tips para poder realizarlo. Gracias, Sandra. Esa es la idea, que se puedan replicar todos estos datitos que nosotros estamos dando como dirección. A ver, Melina dice por el chat, quería solicitar los contactos para el reciclaje, por favor. Melina, se los puedo enviar por correo electrónico, los afiches que tenemos como dirección, donde sale las direcciones y los puntos, si están completos. Por ejemplo, hay puntos dentro de la comuna que se llaman puntos verdes, en donde el reciclaje está enfocado a lo que es botellas de vidrio, botellas plásticas y vidrio, y latas. Ya, y hay otros que solamente tienen botellas plásticas. En los afiches hay las direcciones puntuales donde están estos puntos de reciclaje. A ver, vamos a ver el chat si hay alguna consulta. Bueno, igual complementar un poquito que este es el primer taller, en el fondo es una forma inductoria, pero también queremos trabajar con tiempo, ya que tenemos el listado en la presentación de los materiales necesarios para poder hacer un huerto, de hacer alguno práctico, para que podamos ir haciéndolo juntos, y si quizá no fui tan clara en la explicación, poder hacerlo como el programa Art Attack en vivo, para que se pueda replicar de mejor forma en las casas.
Sabemos que el hacer los huertos verticales o los jardines verticales es una buena técnica debido a que las casas se han ido reduciendo cada vez más los patios, entonces es una buena forma de poder cultivar tanto para nuestra alimentación, para nuestra salud o ornamentar nuestro patio. Yo, me gustaría, Constanza, si gustas hacerle alguna consulta, que te puedan responder los conectados para y nosotros hacer un regalito. Podemos para regalarle. Me gustó. Sí. A los convocados realicen una pregunta y quien responda le dan un regalo. Yo quisiera saber si de las personas que están conectadas acá, alguna recicla plástico. Yo, sí, Rosy pero... Castro. Yo también. ¿Puede encender su cámara? ¡No! Hola. ¿Cuál es su forma de reciclaje con los plásticos, Rosy? Yo todos los envases que llegan acá de las bebidas desechables, porque mis hijas son muy buenas para bebidas, les saco el nylon que trae por fuera, las enjuago, les saco la tapita, las tengo en un recipiente, las enjuago y después las junto todas y las voy a dejar a un reciclaje que tenemos, un punto verde que tenemos acá dentro de la villa. Esa es mi forma, hasta hoy, porque ahora con esta idea de hacer los jardines verticales me encantó. Como tenemos súper poco espacio, te conoce el lugar donde vivimos, así que me gustó mucho. Pero dejemos los 50 y 50. 50 para el punto de reciclaje y 50 lo hacemos huerto vertical. Exactamente, sí. Así que la felicitamos. ¿Perdón? La felicitamos por la iniciativa. Sí, pues. La felicitamos. Le vamos a hacer el regalo de un árbol nativo. ¡Perdón, qué bueno! ¡Bravo! ¡Bien! Gracias. La iniciativa. Chica. Sandra. Muchas gracias. La tenemos, a la Sandrita la tenemos lejos para dejar el arbolito. Pero si algún día viene a Curicó, le entregamos el árbol. Ah, fantástico. Yo estoy juntando las tapitas, hago el mismo proceso con las botellas. Como tenemos un punto de reciclaje nosotros acá en nuestra población. Las limpio, le saco la etiqueta, saco la tapa, y la tapa las estoy juntando porque vamos a hacer un mural con los niños de la familia, en este espacio que les digo aquí en mi casa. Así que ahí están mientras tanto guardaditas para poder hacer ese mural. Gracias, Sandra, por compartir su experiencia. Nosotros como Comuna de Curicó, van a ser 3 años, iniciamos una campaña que comenzó en primera instancia como una actividad con los colegios, el poder juntar las tapitas plásticas, en primera instancia como Dirección de Medio Ambiente, el poder bajar la cantidad de tapitas que llegan al vertedero, y la segunda que tiene una hermosa acción social, que todo lo que juntamos va a niños con cáncer. ¿Ya? Y tenemos la conexión con la Fundación Oncológica de las Damas de Café, como decía Constanza, en donde nosotros periódicamente le vamos entregando... aportes de estas tapitas, que no solamente son las tapitas de la bebida, también son las tapitas del tarro de leche, del café, del champú, de las compotas. Todas esas tapitas plásticas nos sirven para juntarlas, para hacerlas como donación. Y estamos sumamente contentos porque esa campaña se ha ido masificando, ya es parte de un programa de nosotros como dirección, que hemos ido juntando muchos kilos. La primera donación que hicimos a la fundación fueron más de 1.000 kilos, como a través de los colegios, y estamos contentos porque se han ido sumando otras comunas en donarnos nosotros, haciendo entrega de las tapas y entregarlos también como a nivel regional. Han venido personas de Talca, hemos retirado en Talca, vienen de Rauco, han venido de Romeral a dejarnos tapitas, y eso nos tiene sumamente entusiasmados y contentos de que este residuo llegue a buenas manos, en donde se puede sostener esta hospedería. Así que una buena forma de reciclar que antes no se hacía, porque los puntos de reciclaje se dejaba la botella completa. Una buena opción para los espacios más reducidos es que en estos bidones de agua de 5 litros le saquen la tapita y ahí pueden ir depositando las tapas de bebida, por ejemplo, quedan súper bien. Entonces, en un tiempo acotado se va a entrar en el mismo recipiente acá a la dirección para poder juntarlo.
A ver, dice, bueno, Angélica Méndez nos comenta que ella recicla plástico, cartones y materia orgánica. Angélica, ¿tú la materia orgánica la estás trabajando en compost? Angélica Méndez. Angélica. Tiene una compostera, dice, en un departamento. Ah, muy bien. Muy buena acción. Evelyn Díaz nos dice, yo también reciclo plástico, aunque no sé separarlos. Guardo el plástico en un bidón de 5 litros para que no anden sueltos. Ahí hace referencia al plástico de las envolturas. Bueno, los plásticos aún nosotros no tenemos puntos de reciclaje que para ir a dejarlo, pero sí se pueden trabajar a través de los ecoladrillos. Es una buena técnica. Dayana, mira, para que no creas que le miento, mire, aquí está más o menos lo que yo hago, lo que es el reciclaje. ¿Tiene unas tapitas? Muchas, así que te las voy a ir a dejar. Y en esta, todo lo que son los papelitos, los envoltorios, los dulces, las galletas y todo lo demás. Así bien. Que tengo varias de esas. Muy bien. Muy bien. Así que no. Estoy con el planeta. Eso. Todas las acciones que uno realiza son para las generaciones futuras, así que se agradecen. Viviana Delgado dice, yo para mi hermana y su huerto. Viviana, ¿quieres compartir alguna experiencia que tengas de forma individual o familiar? Ahí sí, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Sí, es que tengo a mi hermana, que ella tiene una casa con un patio muy, muy reducido, pero ella es amante de las plantitas, así que tiene en su casa un mini huerto, y tiene huertos verticales, tiene casi por toda su casa alrededor huerto en botella. Entonces yo se las voy juntando a ella, y hago lo mismo que Sandra, le saco las tapitas y le llevo las botellas. Tiene la etiqueta, un maizal. Tiene hasta un maizal en su casa. Wow. La etiqueta, no sabía eso de la etiqueta, Dayana. La etiqueta también se puede, bueno, la idea es que cuando llegue la botella al punto de reciclaje, se enjuague, se deje para su secado natural, se saque la etiqueta. La etiqueta la puedes depositar en otra botella que esté realizando ecoladrillo, la tapita para niños con cáncer, y ojalá esa botella esté aplastada, se aplaste y ahí se deposite en el punto de reciclaje. Mira, eso no lo sabía, de sacarle la etiqueta. Bueno, y las tapitas, a partir de este año me comprometo en mi trabajo a hacer una campaña y llevarlas a tapitas en mi colegio. ¿Te podemos compartir el afiche de la campaña? Genial, sería genial. La campaña de nosotros se llama Reciclando y Ayudo. Ok. Así que, okay. Y también te vamos a hacer entrega de un regalo, dándome la dirección, un árbol nativo, porque por todas las experiencias que nos has compartido dentro de este ciclo de charlas, que has estado de las primeras charlas que estamos realizando como dirección, no ha fallado ninguna, ha sido nuestra fiel auditora. Es que lo admiro como comuna, o sea, ustedes han hecho, pero mucho, o sea, yo por ejemplo, Molina ni siquiera sé si tiene oficina de medio ambiente. Bueno, y Río Claro, que yo soy de allá, no tiene. Entonces, yo estoy, pero sacando ideas de ustedes. Así que me encanta su trabajo, por eso. Muchas gracias, Viviana. Mira, te comento, Molina sí tiene oficina de medio ambiente. Ah, ya. Tiene. Ya. Por lo que yo tengo entendido, tiene, y en más de una oportunidad hemos compartido con la persona que está a cargo de esa oficina. Ya, no tampoco. Así que te puedes acercar al municipio a poder indagar más y saber si tienen alguna actividad o hacen acciones medioambientales donde puedan participar. Pero nosotros estamos sumamente contentos como dirección, porque esta charla se ha ido desplegando no solo aquí a nivel comunal, sino que a otros sectores como el que vives tú, Viviana, como el que vive Sandra. Hemos tenido personas de Teno, de Molina, Sagrada Familia en las conexiones, así que estamos bien contentos. Vamos a ver si tenemos otros comentarios en el chat. Bueno,
Bueno, aclararle a Melina. Melina, sí, tuvimos un pequeño desajuste con el afiche, con el tema de la fecha, pero sí el próximo jueves es el taller sobre huerta y agroecología. Corregimos nosotros nuestra ficha, así que lo vamos a compartir a través del correo electrónico. Nuestro exponente es Sebastián Trina, que por ahí se ve en la pantalla, nuestro ingeniero agrónomo, que realizó las charlas de compostaje y de huerta en primera instancia. Así que para el próximo jueves, no para el jueves 25, el próximo jueves, si no me equivoco, es 18. 18 de febrero tenemos la charla de huerta y agroecología. Les voy a volver a enviar el afiche por correo electrónico. El día 25 corresponde a la ley REP, la ley 20.620, que va a exponer otro colega. Y bueno, comentarle que sí, que esta charla queda grabada y después se comparte. A Sandra le voy a enviar, terminando esta, el video de compostaje, para que lo tenga ahí como material de apoyo para su nuevo proyecto de Rancagua. Y consultarle si tienen alguna otra duda, alguna consulta, alguna experiencia que quieran compartir. Yo quisiera agregar a la presentación que nos dio Constanza, por el hecho de que sabemos que hoy en cuarentena cobra más vida que nunca tener un espacio de colores, como mencionaban, puede ser flores, pero quisiera dar un tips para redondear la idea de los huertos verticales, que son las hortalizas que pueden sembrar de crecimiento rápido y que se dan muy bien en maceteras, en maceteros con espacio reducido, porque sus raíces no son tan pivotantes como, por ejemplo, tener una planta de metro y medio, por ejemplo, donde van a tener que tener un macetero muy, muy profundo para poder lograr frutos también grandes. Por lo tanto, les recomiendo que las hortalizas de hoja, como son la selga, la espinaca, la lechuga, el kale, el apio, el cilantro, el perejil, los rabanitos, son excelentes hortalizas para tener en contenedores como los que vimos en la presentación de Constanza. Cabe señalar que también son cultivos que entrando en otoño se dan muy bien, o sea, no requieren del sol como es la planta del tomate, por ejemplo, que sí necesita sol directo todo el día para tener ese tomate rojo, jugoso. Por tanto, todas las hortalizas de hojas, sepan ustedes que se adaptan muy bien a maceteras pequeñas y no requieren 100% de la luz solar. Así que les dejo ese tips porque es muy importante para las personas que, además de tener flores ornamentales en sus maceteros, pueden tener hortalizas también para el consumo. Eso quería agregar. Gracias. Se agradece, Seba. Se agradece tu comentario. Mira, aquí dice Don Julio, tengo en mi casa unas jardineras laterales. Recién inicié un montaje de cañerías en polietileno para optimizar el uso del agua. Espero lograr buenos resultados. Riego por goteo y rociadores. Una buena técnica. ¿Qué podías hacer referencia tú, Sebastián, con lo que dice Don Julio? O sea, felicitarlo porque está excelente. Don Julio, si nos puede transmitir de su experiencia. Sí, yo en un jardín lateral de nuestra casa, para ornamentación tenemos planta y suculenta y tenemos que regar muy seguido, digamos. Y en este minuto yo me metí en hacer un proyecto en cañería de polietileno, lo estoy instalando, ¿ya? Ahí para los que son de Rancagua, ahí en la salida de Rancagua hacia el sur, donde hay una comisaría en Gultro, hay un local donde venden todos estos implementos y tienen una maqueta donde muestran la operatividad de todos estos sistemas de rociado. Y en base a eso lo estoy haciendo, digamos. Ya hice
un tramo piloto y se ve que funciona bien. Así que estoy en ese plan en este minuto. Excelente. Cañerías de polietileno. Qué interesante. Sí. Bueno, aquí hace mención la señora Melina, si dice que si don Julio le podría compartir la fotografía de su jardinera al correo, por favor. Sí, cómo no. ¿La señora o señorita? Melina, ¿lo podías compartir tu correo para que don Julio tome nota? Se lo voy a anotar, por favor. Si no me equivoco, el Liceo Curicó. Sí. Melina.espinosa@ Ay, me equivoqué. Liceo Politécnico Curicó.cl. Sí, para ver la jardinera y guiarme, por favor. Pero nosotros tenemos el correo de don Julio. Le puedo compartir su correo. Ya, muchas gracias. Gracias. Pues si no se nos, para que no se nos vaya a quedar alguna letrita fuera del correo. También quisiera como agregar que sería una súper bonita práctica ahora que estamos en fase 2, pero aún así sabemos que es muy probable que en algún momento quizás podamos volver a estar encerrados. Entonces, poder impartir por sector, vía online, este tipo de iniciativas, en especial para los niños, sería súper bueno, sería algo que a ellos mismos les va a hacer muy bien para desestresarse, porque si bien todos sabemos que son niños y creemos que no se estresan, no es así. Debe ser muy difícil hoy ser niño y estar encerrado, sobre todo en un espacio como un departamento, que no tiene patio, que no tiene un lugar en donde poder botar la energía que se tiene siendo niño. Entonces, si existe alguna iniciativa de parte en comunidad, cuenten con nuestro apoyo para poder ayudarlos a dirigir el taller, para poder monitorearlo si necesitan. Para nosotros es súper importante estar trabajando en comunidad, trabajando juntos a ustedes junto a nosotros, más que nosotros junto a ustedes, porque entre más seamos y más colaboremos, mejor vamos a poder hacer la pega, mejor vamos a poder sobrellevar esta pandemia. Y mejor vamos a también nutrir nuestro cuerpo con alimentos o con especies más sanas, con menos hormonas o con menos fertilizantes artificiales. Entonces, les dejo la invitación hecha. Yo sé que por acá hay algunos dirigentes de condominios, de departamentos o incluso de juntas de vecinos. Entonces, podemos hacerlo incluso vía Zoom, en vivo. Les podemos enviar la presentación a modo de que se puedan introducir un poco en el tema, juntar los materiales y ustedes nos dicen, Constanza, sabes que ya tenemos, 10 personas, tenemos los materiales listos, queremos hacerlo. Nosotros felices los apoyamos, felices los acompañamos y empezamos a desarrollar este tipo de iniciativas. Así es. Estamos para trabajar con la comunidad y en todo lo que se pueda dar dentro de las distintas temáticas que hemos realizado como dirección u otro proyecto que a ustedes les llame la atención o les nazca el poder realizar en su sector. ¿Alguna otra consulta, alguna experiencia para compartir? ¿No? Bueno, yo suelo tomarme 2 minutos para recordarles que este martes que viene tenemos a las 7 de la tarde reuniones con empresas gestoras que trabaja el municipio. Son sectorizadas, pero de igual manera desde otros lugares pueden participar. Son a las 7 y el próximo jueves 18 tenemos la próxima charla de la educación ambiental con Sebastián Trina, que va enfocada en agroecología. Así que dejarlas cordialmente invitadas para esos 2 encuentros la próxima semana. Agradecerles su tiempo, su conexión, el ir formando más corazones verdes
que sean participativos y que se vayan educando desde pequeñas cositas que les vamos entregando como dirección, que se vayan energizando, y ojalá que todo lo que hemos ido presentando lo vayan replicando en su casa y comentando dentro de su entorno. Y agradecerles, solo eso. Toda la semana agradezco que estemos nuevamente viendo las caras conocidas ya dentro de este chat. A Sandra, a Viviana, a Rosy, a Don Julio, que nos ha seguido semana a semana en todas las conexiones que hemos tenido como dirección, así que agradecerles. Que tengan una muy buena tarde. Nos pueden seguir escribiendo a medioambiente@curico.cl y seguimos en conexión. Gracias, Sebastián. Gracias, Constanza. Y nos vemos en el próximo encuentro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Dayana, Connie y todos. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Vamos a la entrega de su regalo a Rosy y a Viviana. Muchas gracias, que estén bien. Chao, cuídense, que estén muy bien todos. Que tengan una buena tarde, síganse cuidando. Igual ustedes. Chao, chiquillos, los espero. Esperamos los correos. Les voy a enviar el afiche. Gracias María Eliana, gracias Adriana, Angélica Méndez, Isabel, Sandra, Soledad Castillo, otra Sandra de Rancagua. Muchas gracias.